¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que todas las semanas les cuenta cómo estuvo la agenda legislativa. Gracias a quienes nos siguen a esta hora por el canal del Congreso y nuestras redes sociales. Aquí estamos con toda la información. Hay preocupación en el país por las reservas de petróleo. El Senado de la República no es ajeno a este tema. Esta semana hubo un debate en la Comisión Primera donde se habló de la necesidad de cambiar la política de hidrocarburos. Jorge Pulido tiene la información. El Senado de la República, preocupado por las reservas de gas y petróleo, inició una amplia discusión con el Gobierno Nacional para prever el abastecimiento de hidrocarburos, ya que se estima que hasta el 2022 habrá suministro de estos combustibles. La crisis de los hidrocarburos es sumamente preocupante. Tenemos petróleo para 5.5 años y gas para 12 años. Y lo que se está haciendo es que hemos perdido la capacidad exploratoria. En 5 años y medio terminaría Colombia su autosuficiencia en la producción de petróleo, lo cual significaría empezar a importar e implicaría un costo de más de 2 billones al año. El gobierno argumentó que la escasa exploración de cuencas y yacimientos, los bajos precios internacionales del petróleo, las consultas populares contra la minería ilegal y la explotación de hidrocarburos han perjudicado el abastecimiento en el país. Personalmente, yo soy confiado que el país tiene con qué trabajar en esa autosuficiencia energética. A nivel de exploración, a nivel de recobro mejorado, sacarle más a los campos que ya están en producción, a nivel de una oportunidad que se nos abre, que es la de no convencionales. Y creo que esos son los debates, en particular en no convencionales, que tenemos que dar en el país. La Contraloría aseveró que las cifras de producción, de abastecimiento, pero sobre todo de endeudamiento de Ecopetrol, son preocupantes. Para poder mirar esto en otra perspectiva, es el cuidado y protección que se debe tener a la estructura de capital de Ecopetrol. Ecopetrol era una compañía que no tenía deudas. Vemos que eventualmente tomó los riesgos de ampliar su portafolio y hoy tiene más deuda. Hoy es importante administrar de manera correcta esa deuda, que hoy está por encima del 50% de su patrimonio. Durante el debate de control político, los senadores también expresaron al gobierno reparos sobre las regalías porque los proyectos en los municipios y departamentos han sido declarados impracticables sin capacidad de ejecutarlos. Con la presencia del ministro de Justicia, los senadores de la Comisión Primera analizaron el tema relacionado con la política criminal y penitenciaria. Hay pleno respaldo a la iniciativa. Esta mañana la Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto muy importante que prevé el fortalecimiento de la política criminal y penitenciaria en este país. Con este proyecto lo que se pretende es que apliquemos el derecho penal en última instancia, porque desafortunadamente cada que ocurre un hecho grave o no tan grave, pues lo único que se nos ocurre es consagrar nuevos tipos penales, consagrar nuevas penas, aumentar las que ya se vienen aplicando, y eso ha dado como resultado que hoy las cárceles de nuestro país prácticamente estén hacinadas, que hoy se estén violando los más elementales derechos fundamentales para la población carcelaria. Eso no puede seguir ocurriendo. La importancia de este proyecto salta a la vista. Prueba de ello es, digamos, luego de las observaciones y del debate que se ha hecho, cómo hay un ánimo constructivo muy importante que responde a las
cuestionamientos que había hecho los senadores en el sentido de tener una política criminal fuerte y una política penitenciaria más humanista. Tomo las palabras de... El proyecto de ley 014 tiene que ver básicamente con el establecimiento de una política criminal y penitenciaria. Hemos avanzado después de varios debates hasta la aprobación hoy de todo el proyecto. Lo que sigue es la ponencia para el segundo debate. Esperamos, por supuesto, agilizar el trámite del proyecto para poder que podamos al final de diciembre o al final de estas sesiones tenerlo debidamente aprobado. Es muy importante, habla de las políticas carcelarias, de una política criminal. Creo que por primera vez en muchos años tenemos la posibilidad de tener una ley de esa magnitud, de esas dimensiones, que permitirá aliviar en buena parte la problemática carcelaria y por supuesto agilizar y mejorar los procedimientos en lo que corresponde a los procesos de carácter penal. Ya pueden votar, honorables senadores, el título y la pregunta. Faltan 12 senadores por votar. Faltan 11. Señor presidente, el título y la pregunta han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 0. El uso legítimo de la fuerza y el monopolio de las armas es otro de los temas que se analizó esta semana en la plenaria del Senado de la República. Mónica Salazar nos cuenta. Hoy, en plenaria del Senado, se hablará sobre el proyecto de ley 004, que habla sobre el uso legítimo de las armas por parte del Estado. A continuación, escucharemos algunas de las apreciativas de los senadores. Hace cerca de 53 años nació las famosas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y la verdad que de esa época ahora hemos estado siempre en una guerra y en una situación sumamente dolorosa para nuestro departamento. Diría yo que uno de los departamentos donde mayor rigurosidad ha tenido este tema de violencia ha sido el departamento del Tolima. Y veníamos tranquilos, señor presidente y honorables senadores, gracias a la firma de este acuerdo de paz, pero en los últimos meses se ha desatado una ola de sangre una vez más en el sur del departamento del Tolima. Este proyecto de ley es un proyecto más de aquellos que busca limpiarle y lavarle la imagen al grupo narcoterrorista de la FARC y a los grupos guerrilleros. El monopolio de las armas siempre ha estado en cabeza del Estado colombiano. Ahora introducen esa figura como si nunca hubiese existido en Colombia y hubiese estado en poder de los grupos al margen de la ley. Y particularmente dicen que queda prohibido el monopolio de las armas en grupos paramilitares, pero excluyen a los guerrilleros. Tan delincuentes son los unos como los otros, y es para mí un proyecto de ley redundante que lo único que busca es limpiar algo que no pueden limpiar, que son los delitos de los grupos al margen de la ley, particularmente de las guerrillas y paramilitares. Hemos visto caer, fruto de las balas asesinas de sicarios que se mueven como pez en el agua en el sur del Tolima, a un destacado dirigente agrario, un hombre de campo, pero también un gran intelectual que vio cómo cegaron su vida, cómo lo asesinaron de manera miserable. El señor David Andrade Vergara. Hay corrientes políticas que consideran que la prohibición
del paramilitarismo es innecesaria en Colombia. Hay posturas que buscan ocultar el hecho probado judicialmente de que durante décadas el Estado colombiano permitió la existencia de esos grupos e incluso incentivó su acción criminal. Bueno, este proyecto es llevar a la Constitución de que la única entidad que puede disponer de las armas en Colombia es el Estado a través de la fuerza pública. Desde hace más de 30 años en Colombia se permitió la creación de grupos de autodefensas, de cooperativas Convivir, quienes el Estado permitió que se armaran, y este tipo de formas de organización fue lo que desarrolló el paramilitarismo en el país, que generó más de 100.000 muertes y generó toda la penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en la política y también en las fuerzas militares. Lo que concreta este proyecto es que nadie distinto al Estado puede tener el monopolio del uso de las armas, y ya queda por mandato constitucional esa prohibición a efectos de que ningún alcalde, ningún presidente, ningún gobernador pueda autorizar a particulares la utilización de armas como mecanismo de defensa particular. Ya regresamos con Voces del Senado. Quédense con estos mensajes. Está muerto. De repente, se nos fue. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. Tenemos que hacerlo ya. A tiempo para la novela. Con TDT vea sus programas en la mejor calidad. Con más canales y sin factura. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal, TDT. Entre ya a TDTparaTodos.tv. Ganaderos, la fiebre aftosa es un virus que se propaga rápidamente y afecta bovinos, bufalinos, porcinos, llamas y alpacas. Estamos en emergencia sanitaria. Esté alerta. Revise sus animales, reporte cualquier sospecha de la enfermedad al ICA o a la UMATA de su municipio y rechace animales de los que desconozca su procedencia. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Escuadrón TDT llega con una misión. Lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a TDTparaTodos.tv. La producción y difusión de contenidos digitales está de moda en el mundo. Esta semana se aprobó en la Comisión Sexta, en tercer debate, un proyecto de ley mediante el cual se oficializa el uso de este tipo de comunicación. Ángela Vega nos cuenta. La Comisión Sexta Constitucional Permanente debate en este momento y vota sobre el proyecto de ley que regula la Semana de Contenidos Digitales en el país. Esa noticia es gigante, es importantísima, porque todos los youtubers, los snapchatters, los instagramers, la gente que se comunica en redes sociales, le hace un beneficio enorme a toda la sociedad y promueve la libertad de expresión. También hay muchas personas que lo utilizan para entretenernos, para enseñarnos, mejor dicho, es un sector de la sociedad que hay que apoyar. Y con este proyecto de ley los estamos apoyando. Además, estamos buscando siempre buscar más, encontrar más y generar más oportunidades de empleo para todos los colombianos. Y cuando uno se dedica a escribir en el internet o a hacer videos en internet, ahí no es necesario que uno tenga un pregrado, un posgrado, no es necesario que uno tenga bachillerato, es necesario que uno tenga talento, que tenga una conexión a internet y unos equipos. Entonces, estamos abriendo más espacios, más oportunidades, más empleo y sobre todo mayor expresión de parte de todos los colombianos. Libertad de expresión, libertad de prensa y por supuesto un país donde todos podamos vivir en paz.
La creación de la Semana Nacional del Blog será la cuarta del mes de agosto y el 31 del mismo mes su Día Nacional. Sería proyecto de ley 020-2016, Cámara 1263-2017, Senado, por el cual, el título es por el cual se promueve y fomenta la producción y comunicación de contenidos digitales, se crea la Semana Nacional de Contenidos Digitales y se editan otras disposiciones. Ese sería el título. En el departamento de Antioquia hubo una población que se vio muy afectada por la violencia, las mujeres de esa zona. Estuvieron en la Comisión de Derechos Humanos que está analizando esta situación y apoyando el proceso de resiliencia de las mujeres afectadas por la violencia. Ángela Vega estuvo con ellas. Concejales y líderes municipales del Oriente Antioqueño se unieron a la voz del senador y la Comisión de Derechos Humanos ante la situación de la mujer en el posconflicto. Buenos días para todas las mujeres del Oriente Antioqueño. Un saludo muy especial para el municipio de Abejorral, para todas aquellas mujeres que desde sus hogares ven el canal del Congreso. Estamos aquí visitando a toda esta gente grandiosa representante de nuestro país para que hablen en ese Senado, hablen en esa Cámara de Representantes y salgan proyectos muy buenos y que puedan empoderar cada día más a la mujer de nuestro país, de Colombia. Nos encontramos el día de hoy en Bogotá, dos concejalas y una líder del municipio de La Ceja, que traemos un mensaje muy claro a todas las instancias frente a la violencia contra la mujer. En lo que ha corrido de este año, 660 mujeres han sido asesinadas en Colombia y esas cifras aumentan a diario. Sumado a eso está que quedan en la impunidad, hay una impunidad rampante, y entonces venimos aquí a tocar puertas, a gestionar, a hacer gestión para que no solo en Oriente Antioqueño, sino en toda Antioquia, esas rutas de atención a las mujeres violentadas sean eficaces y ellas no sean revictimizadas en esos escenarios, sino que puedan contar con una atención eficaz del Estado. La visita que hoy nos trae acá al Congreso es nosotras las mujeres, de qué manera nos podemos empoderar para ayudar a todas las mujeres que están siendo víctimas de la violencia, que han sido invisibilizadas, que han sido tan golpeadas en este Oriente Antioqueño. El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Juan Diego Gómez, hizo referencia a la violencia contra la mujer en el posconflicto. Venimos trabajando con el propósito de que la Comisión de Derechos Humanos tenga un papel protagónico en materia de posconflicto, precisamente previendo que todo lo que se está trabajando hoy en el Congreso, el desarme de las FARC, la dejación de armas, su mecanismo de justicia, su mecanismo de elegibilidad, se pueda concretar para que los efectos del posconflicto no solo impacten a los combatientes y excombatientes, sino también a la población civil que fue víctima. En este caso, con este grupo de mujeres maravillosas, líderes del Oriente de Antioquia, trabajamos muy de la mano en que ellas tengan un papel activo, que tengan un protagonismo muy importante y que nos ayuden a difundir todo este trabajo que hace la Comisión de Derechos Humanos. ¿Dónde está? En la sala. Está como poseído. Escuchen las voces. Miren los fantasmas. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Sí! ¡Es un milagro! No, es TDT. Con TDT puedes ver los programas que más le gustan con la mejor calidad. Y sin facturas. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDTparaTodos.tv. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Escuadrón TDT llega con una misión. Lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a TDTparaTodos.tv.
Mientras camina en el Senado de la República un proyecto de ley que podría liquidar la CPS, los alcaldes de muchos municipios del país estuvieron en el Salón Boyacá, donde se reunió la Comisión Séptima para analizar el tema. Fueron muchas las quejas. La Comisión Séptima Constitucional Permanente adelanta debate de control político sobre la cartera vencida del Sistema General en Seguridad Social de Salud sobre las EPS del régimen contributivo y las entidades territoriales. Yo creo que la manera en que se le obligue al Estado, a las EPS, que le cumplan a los hospitales. Aquí vemos cómo secretarios departamentales, municipales están abogando es porque les paguen, porque no los hospitales van a tener que cerrar. Por eso es que tenemos que reformar el actual sistema de salud. Hay una ley 072 del senador Edison Delgado que busca reformar o acabar con las EPS, porque ahí estamos viendo cartera que significan miles de millones de pesos, por no decir que billones. Entonces se hace necesario de que hoy en día le cumplan a los hospitales, le cumplan a las EPS, porque no la salud en Colombia va a seguir siendo cada día más tenebrosa y con mucho temor de que la gente no la atienda. Con la presencia de senadores, la viceministra y secretarios de salud del país, la comisión hizo un llamado al gobierno nacional para que empiecen a hacerse efectivas las multas y cobros por la no prestación del servicio de salud. Una de las funciones más importantes que se cumple en el Congreso de la República es el de la correspondencia. Sebastián Beltrán es una persona que tiene varios años de estar trabajando allí. Es nuestro personaje de la semana. El área de correspondencia de la División de Bienes y Servicios del Congreso de la República recibe, clasifica y entrega comunicaciones oficiales dentro y fuera de la entidad. Recibir que la correspondencia que llega para los senadores y las unidades administrativas, dependencias. La dependencia está al servicio de funcionarios público interno y externo de 8 a 5 de la tarde. Atender a los funcionarios de UTEL, de que el Senado de la República. La carrera séptima es un escenario lleno de magia. El arte es la esencia del lugar. La cultura se construye desde la sencillez del aporte de cada voz, que se une a un país lleno de diversidad. La voz ciudadana expresa su opinión hacia los artistas. No, bueno, que me encanta que todo esto pase aquí, que no sea lo mismo de siempre, sino que haya cultura. Mucha cultura aquí en Bogotá. Es muy lindo andar por las calles de Colombia y encontrarte con este tipo de propuestas, ¿no? De artistas que estén en la calle y que la gente pueda apoyarlos. Al fondo ven ustedes la carrera séptima en Bogotá. Aquí llega mucha gente a disfrutar de espectáculos callejeros. Con este ambiente los dejamos por hoy. La próxima semana nos vemos en Voces del Senado. Para no nada, le dice la batería y nada, acá le saco a su alma.